El Evangelio nos regala la buena nueva que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, designó el Señor otros 72 y los mandó delante de Él de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir Él, y les decía: La mies es abundante y los obreros pocos, rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Pónganse en camino, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saluden a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: primero, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz; si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayan cambiando de casa en casa. Si entran en una ciudad y los reciben, coman lo que les pongan, curen a los enfermos que haya en ella y díganles: el reino de Dios ha llegado a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús ha tomado la firme determinación de ir a Jerusalén, pues se acerca el tiempo de su salida de este mundo. Y el Señor quiere que todos los que creemos en Él colaboremos en el anuncio del reino, tanto con las palabras como con las obras, siendo para todos signo de liberación de la esclavitud al mal y signo de paz, de la paz que solo procede de Dios. Y el Señor no quiere que sus discípulos queden esclavos de un lugar. Él nos quiere en camino, una característica del discípulo, pues la mies es mucha y los obreros pocos. La misión que desarrollen todos los fieles ha de estar en plena comunión con Cristo, piedra angular de la Iglesia, y con los apóstoles y sus sucesores. Esto debe llevarnos a todos a estar dispuestos a dar razón de nuestra esperanza en el mundo entero, cada uno conforme a la gracia recibida. Pero para ser auténticos portadores del Evangelio, hemos de aprender a ser discípulos de Jesús, entendiendo y siendo los primeros en vivir aquello que anunciamos a los demás. Así como Iglesia, no solo hemos de ser evangelizadores, sino también evangelizados. Jesús ha cumplido con su misión, la que recibió del Padre: salvarnos, liberándonos de la esclavitud del pecado y llevarnos sanos y salvos al reino celestial. Vayamos como testigos del reino en medio de las diversas realidades en las que se desarrolle nuestra vida. Hemos de ser los primeros en conocer la vida, la cultura y las necesidades de aquellos a quienes les proclamaremos el nombre del Señor. Pues un buen pastor conoce a sus ovejas, las llama por su nombre. No podemos anunciar el reino desde nuestras imaginaciones, ni desde discursos desencarnados de la realidad. El Señor nos quiere cercanos, en su esperanza, en su angustia, en su pobreza de las comunidades. El Señor quiere que sepamos de todo aquello que esclaviza muchos sectores de la sociedad y que nos pongamos en camino para ayudarles a salir de todo aquello que los ha oprimido. Pues nos quiere a todos no como esclavos, sino como a hijos. El Evangelio debe llegar a todos, desde la Iglesia de Cristo, como la fuerza que nos libera y nos encamina como hermanos a la posesión de los bienes definitivos. Y el cumplimiento de esta misión no compete solo a los ministros consagrados, sino a la Iglesia universal en plena comunión con sus pastores. Roguémosle al Señor, por intercesión de María, nuestra Madre, que nos conceda la gracia de saber cumplir fielmente con la misión que se nos ha confiado de proclamar la buena nueva a todos los pueblos, colaborando fielmente conforme a la gracia recibida. Un bendecido día para todos.